Yo soy D-Casty. Bienvenidos a mi canal nuevamente. ¿Quién es Mikoshin Sama? La bella ángel que ya todos conocen y que muchos han visto en varios videos de YouTube. Mikoshin Sama, muchos pensaron que es la esposa de Dai Shin Kang, pero no, no lo es. Esta viene a ser como especie de su hermana, pero en realidad ella es hija del dios supremo de la creación de todo el universo de Dragon Ball Fanfic o Fanmate, creado por D-Casty. Ella, en la primera etapa de la batalla universal, sale derrotando a varios dioses de la destrucción. Ella pertenece al segundo ultraverso, ya que en el universo de batalla universal existen dos ultraversos: el universo de Zeno-sama de los 18 universos y el ultraverso de Mikoshin-sama de 10 universos. Ella, al estar tan aburrida en su ultraverso, viaja hacia el ultraverso 1 de Zeno-sama para reordenar todos esos universos, por no decirlo así, que los quiere destruir y rehacer de nuevo. Para esto se presenta ante el dios de la destrucción, Dirio, del cuarto universo, derrotándolo muy fácilmente y mostrando su escultural cuerpo y su figura tal como ella es, derrotando más adelante a Whis y a Dai Shinkansama. Esto quedó en la parte 1 de Batalla Universal, Dragon Ball Super 2, fan animación de D-Casty. En esta parte 2 vamos a ver que ella se sienta en el trono de Zeno-sama, tiene a los nuevos ángeles y a los nuevos dioses destructores con los cuales ha venido a derrocar a los ángeles y dioses del Ultraverso 1. Zeno-sama quiere rescatar a Dai Shinkan, pero ella lo ataca, dejándolo algo así como herido o moribundo. Zeno-sama logra escapar con Dai Shinkan-sama, pero a Mikoshin-sama no, eso no le importa. Ella, para demostrar su poder, solamente con una mano destruye todo el universo de la diosa Jerez. Esto es sentido por Goku y Vegeta y muchos otros en todos los universos. Carácter, personalidad de Mikoshin-sama. Mikoshin-sama es una ángel, se podría decir una arcángel muy poderosa, que es parecida a Dai Shinkan-sama, pero por ser hija del dios supremo del todo, ella es por siempre y por ende es muy poderosa. No existiría guerrero hasta el momento que pueda derrotarla, ya que ella contiene el poder de la creación. Entonces es muy difícil que alguien la pueda ganar. Ni siquiera Gogeta ni Vegeta fusionados podrían derrotarla hasta el momento. Ella es como si fuera ya la villana final de toda la serie de batalla universal de Dragon Ball Super 2. Tiene un carácter serio, también un carácter engreído. Es muy se burla de los que son menos poderosos que ella. Es súper confiada, aparte de muy hermosa, ya que sabe que no hay nivel ni rival que la pueda hacer frente hasta el momento. Por eso que Goku y Vegeta tendrán que hacer una nueva técnica, una nueva fusión para poder siquiera pelear con ella, ya que ella ahorita todavía está en su 30% de poder, ni siquiera muestra el 50% y nunca lo ha usado. Aquí la clave en todo eso es que no se sabe si es que la van a derrotar o es que solamente tendrán que encerrarla, ya que ella salió de su Ultraverso 2 para ir al Universo 1, ¿no? Al Ultraverso 1, perdón, de Zeno-sama. Zeno-sama es una creación también del Dios Supremo, ¿no?, que lo puso en el Ultraverso 1 para que éste cuidara los 18 universos que habían en ese momento. Y Mikoshin-sama está encargada del Ultraverso 2, ¿no? El Dios Supremo aún no se le ve, solamente ha salido en la parte 1 de mi saga, ¿no?, de mi animación, que pueden verla en mi canal. Y bueno, la historia, esa es la historia original de Mikoshin-sama, ¿no?, que es la diosa de la creación del todo. Tiene un poder hasta ahorita imparable, no hay nadie quien la pueda derrotar hasta el momento. Como les digo, hay varios canales que utilizan mis imágenes de Mikoshin, ¿no?, y para historias alternas, las cuales sí tienen permiso, yo les he dado permiso para que agarren las imágenes que salen en mi DeviantArt, ¿no? Y bueno, sería, si ustedes quieren ver esos capítulos a teorías, como lo llaman ellos, pueden ir a sus canales. Seguro ya lo habrán visto en YouTube, ¿no? Hay varios canales que utilizan a Mikoshin-sama y también a Siris, que también es otra de las hijas del Dios Supremo de la creación. Y todas estas dos, ustedes saben que se van a, quizás en esta parte, no, en la parte 3 de la animación, ellas se van a enfrentar, por así decirlo, porque aunque ya se sabe que Mikoshin-sama es muy poderosa, tanto al nivel de Siris, ¿no? Y ya ustedes saben que yo soy una persona que me gusta hacer
fanfic, ¿no? O fanmade, y darles muy buenas historias, ¿no? Así que no se preocupen, que ya vendrá la parte 2 a fin de este mes. Y para que vean, pues, ¿no? El desenlace de esto. Aunque está pactado a unos 6 capítulos de Batalla Universal Dragon Ball Super 2. Bueno, pues amigos, este es lo que en cuanto a la personalidad de Mikoshin, ya saben, ¿no? No es la esposa de Daishin Kan. La esposa de Daishin Kan en mi saga se llama Umei, que es esta chica de pelo morado. Esta vendría a ser la esposa de Daishin Kan, quien cuida el balance entre los dos ultraversos, ¿no? Ya la pueden ver ahí, lo dejaré en la descripción, la parte 1 del video de Batalla Universal. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, pueden dejarlo en la caja de comentarios o mandarme un mensaje al Instagram. Ya saben, pueden seguirme también en Patreon, como siempre, para ver las imágenes que no verán en otros lados. Entonces, Dicastios, mando un fuerte abrazo a todos, deseando que tengan un buen día. Hasta el jueves.